que se donaba. Ya se está cocinando el pegado, ay que ya se me está cocinando el pegado. Ya se está cocinando el pegado, ay cuidado, cuidado que te quedas salado. Ya se está cocinando el pegado, le 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 el pegado. Ya se está cocinando el pegado. Siruapa, ella va, ella va. Ando y espera la hora más buena. Pa tumbándolo bailao, pa dejando todo enredado. Ella va, tumbándolo bello, dejando afuera el pudor. Ay, sin incienso y sin gracia, que eso ya lo dudo. Y es que vamos todos gritando a los cuatro vientos. Que ya se está cocinando el pegao. ¡Pegao! Ya se está cocinando el pegao. El pegao. Ya se está cocinando el pegao. Y cuidado con el perro que muerde callao. Ya se está cocinando el pegao. Vámonos pa'l baile, Juanito, que se quema la casa, que ya nadie nos pone trampa pa' frenarnos. Y es que vamos todos gritando a los cuatro vientos. Que ya se está cocinando el pegao. Que ya se nos está cocinando el pegao. Ya se está cocinando el pegao. Mastica y sosa aquí al lado. Ya se está cocinando el pegao. Ya se está cocinando el pegao. Le, 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 el pegao. Ya se está cocinando el pegao. Laray, laray, larilo. Ya se está cocinando el pegao. Cuidado con el pegadito. Ya se está cocinando el pegao. Que ya se está, caballero, que ya se está cocinando el pecado. Ay, nada más. Hola, y bueno, de nuevo acá en otro Entre Manos. Hoy nos vamos para el oriente de nuestro país, y con dos jóvenes trovadores, muy rico esto, a ver. Audis Vargas. Audi Vargas y Fran Martínez. Mira, se me olvidó. Fíjate. Fran es de Santiago y Audi es de Guantánamo. Qué bien, que bienvenidos a Entre Manos. Muchas gracias. Y qué lindo que acá en La Habana los puedan conocer a través de nuestro programa. Es un placer, sí, para nosotros estar aquí. Y ojalá que tengan la posibilidad también de presentarse en los espacios que hay por acá, ¿no? Oye, vamos a empezar a conocernos un poquitico. Y sobre todo que nuestros amigos acá sepan. Fran, vamos a empezar por ti, que eres santiaguero. No, por nada. Así fue como nos pusieron aquí. Es aquí para allá. Óyeme, Fran, tú eres de Contramaestre. Contramaestre. ¿Cómo llegas a este mundo de la trova? ¿Qué te atrae a la guitarra, a la canción? Bueno, pienso que llegar a la trova fue, en mis inicios, la poesía. La poesía es la que me cautiva, y bueno, como la trova es la poesía musicalizada, es uno de sus principios. La poesía me atrapa, y entonces comencé a tratar de hacer poemas y después de hacer canciones con esas letras de esos poemas que escribía. Bueno, Santiago tiene una tradición trabajadoresca muy grande, tremenda, ¿no? Tremenda. Y además, por allí han pasado, y todavía hay grandes trovadores como Aquiles, Felipón, gente que tiene un trabajo muy sólido. Ahí saliste tú. Y bueno, sí, bueno. ¿Y tú? Sí, mismo.